pastelería está gritando. Bienvenidos a una serie de videos de Aventuras Plus. Ajá, ¿qué va la aventura? Raro, oye, que volado. Que volado. Es lo que estaban haciendo ahí. La primera piedra. Va, ahora venimos a hacer sopa piedras al río Naranjo. Está más grande esta, con piedras diferentes. Más pasado. Bueno, entonces aquí venimos a una nueva serie de aventuras. Una aventura que perdura. Ajá. Estamos en el río de San José. Estamos a 36 grados centígrados. Hace mucho calor. Estamos parados en un gran pedrero y hormiguero. Qué animalero. Carlos, levantas las piedras ahí donde vos allí. No, es que fíjense que dicen que aquí hay una gran manada de animales. Cabal. Dicen que hay dinosaurios aquí. Venimos a ver la nueva aventura, saca las pupusas. Una aventura, saca las pupusas. Ellos, ¿por qué me siento así? Es por calor. Venimos a una gran aventura, porque hoy venimos y nos vamos a ir con la cabarana. Lloro, camarada, lloro, lloro. Sacan las pupusas, po. Sacan las pupusas, pues. Sacan las pupusas. Saca la papira. La pupusa y no vuelvas. La pira que saca tiene más hambre y no se mueve. Ahí está mi bolsón, ahí está mi bolsón, ve. Chavo, les cuento que ando a dieta. Ando a dieta, ahora porque no se puede bañar porque anda así. Dale vuelta, po. Espérate, sí, le vamos a vuelta, pero... Desde ahora empezó la dieta, tomando nada más, ¿saben qué? Ajá. Agarré los consejos de mi papá. ¿Costrol? No. Papa licuada con zanahoria. ¡Qué así de patata! Ya no puedes entrar a la parte de los hijos. Pues sí. Yo agarré dieta. ¡Qué chévere! ¡Como a la una! Hay una pluma de toro para que vean. Pues sí, pero venimos a una de toro. Saca la pupusa, pues. Pero ahorita. Fíjense que nosotros veníamos a comer aquí bien rico. ¡Qué rico! Vamos a sacar lo que más les encanta. ¡Qué gusano! ¿Les gusta el chacalín? ¿Van a querer algo de lo más? ¿Les gusta el chacalín? Dale. No hay cuero ya. ¡Ay! Ya te digo. No, me acuerdo. ¿Y qué traje? Vaya bichos. ¡A comer! Como estamos a dieta todos, ¿verdad? Yo pupusa quiero, viejo. Le iba con todo. ¿Eso? ¿Ah? Yo no voy a comer. No, piense que la verdad es que sale más barato comprar el puro curtido. ¡Apurate, hombre, que tengo hambre! Ahí me tenés para tu comer ya, pues. Ey, pues yo, ¿por qué me siento así, pues? Porque es normal que... Es que porque la piedra está... Porque me he montado en el trapiche, siento. Ay, para la gente que salió diciendo ahí que yo estaba fingiendo en el trapiche. Es mentira. No. Créanme lo que no. Sí. Miren, el siguiente día yo amanecí... Así como cuando... Cruda. Ajá, así como cuando el cliente amanece crudo de crudo. Estaba con una ojera así, mira. Yo me levanté y me dije a la mujer, va a comer, me dijo. Atate tu calavera, le dije yo. Ahorita no estoy para comerle. Atate tu calavera, salió calavera. Y dije, quiero comerte a vos. Y dijo, pero me comer a mí, la desgraciada. Y que andes en este bosque aquí abajo. Ella la comida, bro. Ah, se sucio la comida. No, la comida viene encima de todo este montón de calzonetas que ando, man. Aunque no lo crean. Para la confusión. Pero yo ando bien preparado. Para que no hables así aquí también. Ya no han hecho cumplir nada las pupusas. Él es que no come. Ah, vaya, papito. Trae.
Le regalaron una bolsita de salsa. ¿Salsa? ¿Quieres eléctrica, salsa? Un tum. Salsa. Amache, guardar el último. Espérate, pégale una mordida. Aquí ponerlo. Y todo. Arieta, está tum tum. Adieta. No vas a comer pupusa. Hay que, ¡ah! Hay que tomar un pupusa hoy temprano. Es que le cambiaron banda al radio. Estaba indispuesto. La olor me cautiva. Sensaciones a comer, retírate. Es que estoy indispuesto. Va a sufrir ahora, tontón. Porque ni pescado va a poder comer. Ah, pues dale la cámara. No, pescado, sí, te grave. Y que mira vos, y que tontón está dieta, pues. Si sí, yo no voy a comer, pues. Supuestamente. Es que lo que pasa es de que me tomé unos menjures ahora. ¡Ay, qué rechillo! ¡Se vean, dijeron las bichas! Mándenme $1.50 de tortilla, por favor. Tan poquita. Perdón, afuera todavía no. Estamos aquí en el río San José Naranjo. Bueno, se le dan de río. Mándenos, sí, $1.50, no están así. $1.50. Es que estas viejas desgraciadas, perdón. Es que estas viejas desgraciadas, vos como son, hombre. Y aprendieron una moto. En el río, bien. Yo le digo que moto es moto. Y me remedé. Mucha voz. No. Mire, Kaiser no come casi. Ajá, $1.50, por favor. Kaiser. Sí, ahí la mamá de Kike. Ay, no, yo no siento el deseo de nada, muchacho. Ahorita ni el conde que me ande payaseando, ay, no. ¿Estás seguro? Sí, vos. ¿Te la mando a llamar? No, ya no, y vos crees que poquitas veces ni hablado. ¿Ah? Cuando ya me cae algo mal, porque viera como me rogar y rogar y rogar ahí. Miren. Mira, con la mujer tuve un problema por eso. Ajá. Ni en el plato de chamán, como él no come curtido, ni hace daño al muchacho. ¿Cómo te dijo la mujer? ¿Ah? No, la mujer estaba brava con Aninel Conde. Y le he pegado una gran ultrajada también ella. ¿Y por qué? Déjenle hablar de estas horas a mi marido, que ya van las 11 de la noche y te no deja en paz. Ajá. Tener cuidado que te la va a bajar. Digo, al revés la cosa. No, pero es que mi vieja tiene razón, porque fíjate que esta vieja es muy turbia también. ¿Cuántas veces le he dicho yo a las 11 de la noche? Ya no me hable, ya estoy queriendo dormir. Uh-huh. Ya estoy yo allí en En acción ya. Durmiendo. De dormir. ¿Qué tal ese tema ahora? Ey, vos, fíjate que ella soñé que estaba comiendo pupusa. El tema de la cama. Sí. Eléctrica, salsa. No, pues por aquí venimos a... ¡Ey, mucha voz! ¡Mucha voz! No hemos especificado lo que venimos. ¿A comer pupusas? ¿Ya no puede venir a comer pupusas vos en el río, pues? Pues sí, pero después pondremos a agarrar después de esto. Tú y no para la casa, pues. ¿Qué suerte vida vamos a hacer? ¿Cómo que se hace, pues? Ah, dormir. No, pues aquí vamos a pasar un rato alegre aquí comiendo toda la mañana. Gluten a este, yo que ando a dieta. Ah, no te burles de mí tampoco. Diga que venimos, pues. Ah, va. No, pues, mucha voz, aquí venimos a una serie, pero muy bonita, que todo el tiempo que hacemos esto, siempre fracasamos. ¿A qué? No, que voy, hay que poner un poquito de suspenso. Ya que está bonita la gente. Ajá, tienes razón. No, no nos vamos aburridos, no estamos alegres. Pero ahorita les voy a decir claramente lo que venimos, porque para qué vamos a hablar tanto. Venimos a hacer una sequía. Los que no saben qué es una sequía, vaya, van a saber. Venimos a pescar, pues, a pescar. A agarrar pescado de que hay en este río. Vamos a hacer una sequía y los vamos a echar un sopón aquí con los aventureros. Frito lo vamos a hacer. Ah, sí, frito mejor. No, porque lleva gluten. Frito con agua lo vamos a hacer. Con agua. Sí, se puede, cierto. No, de verdad, sí es rico el huevo, el huevo frito, agua. Pero en agua. ¿Quién está hablando de huevos aquí? Pues? David habló. Qué barba. No, mira, de hueso, te voy a decir algo. La plática es entre David y yo. Entonces, platique con él, pues. ¿David? ¡Ey, David! ¡David! ¡Ey, Carlos!
Ah, vaya, casi me contesta. Quique, provecho. Ajá, ah, vaya, dice hablar. No, pues. Ah. Bueno, pues entonces regresamos con un nuevo video allí que va a estar interesante. Ya le dijimos que ya van a ver. Van a ver cómo lo hacemos. Sí. Ahí tenemos todos los utensilios. Todos, todos. Ahí están todo lo que tenemos, ¿ves? Jugos para tapar la, el agua, nylon y todo, etcétera. Bueno, pues. Video vamos a explicar. Cabal. Ajá. Bueno, regresamos con otro video.